Francesco Tabacchi, querido amigo, presidente de la Asociación de Ganaderos. Javier, vamos a comenzar en este orden. Arranca Alberto, que es el mayor de todos nosotros. Sigue usted y yo al final, el menor. Por favor. No, no lo escuchamos, por si acaso. Usted y yo al final, en orden de edad. Adelante. Adelante. Vea, ¿ah? ¿Qué dice? Vea eso. Estamos monitoreando también lo que comienza ya a ocurrir en Quito, ¿no? En la sede del Poder Legislativo ya está prácticamente instalándose la sesión parlamentaria. Pero bueno, dándole la bienvenida al titular de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Y arrancar precisamente preguntándole cuáles son esas vivencias que tiene el sector en estos momentos. Hace algunos días escuchaba a manera de reclamo de su parte el hecho de que hubo preacuerdos, conversaciones con el ministro de Agricultura y Ganadería, cosas que no se han ido concretando. Y sería importante conocer si pasado estos días, porque eso fue hace más o menos una semana, transcurrido pues ese tramo, ¿ha habido algún tipo de respuesta o sigue la insatisfacción en el sector de la Asociación de Ganaderos en lo que tiene que ver con la atención gubernamental? Bienvenido. Gracias, Alberto. Un cordial saludo para todos. Gracias por el espacio. Bueno, la situación, como bien conocen los periodistas, en esta época del año todos ya se preparan con sus encauchados, sus botas, los paraguas, porque saben que toca hacer la cobertura de las inundaciones. Comienza el invierno, comienzan los problemas. La misma historia, los mismos problemas de hoy, mañana y siempre. Así que por ahí arrancamos. Estamos con las puertas del invierno, recién se abrieron y ya comenzaron las inundaciones. Acercamientos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con todo respeto, hay conversaciones siempre, pero hay problemas que no se están resolviendo, lamentablemente. Esperemos que se resuelvan pronto. Hay promesas de campaña que todavía no se cumplen, esperemos que se cumplan conforme va pasando el tiempo. Entendemos que hay muchos problemas en el país, que hay bastantes líos, especialmente los de la seguridad, que nos tienen pues a todos inmersos en el pánico. ¿Cuándo los van a resolver? No lo sabemos. Hay que preguntarle al ministro, al equipo de trabajo de ellos, ¿no? Hay un convenio firmado con los que ya he podido hablar en entrevistas anteriores con ustedes y con Javier, que nos acompaña. Pero hay cuestiones, hay temas que sí se los pueden resolver. Hay problemas que no se pueden resolver todavía, pero hay cosas que sí se las pueden hacer y que si se las han hecho bien en el pasado, no importa quién las hizo bien, hay que copiarlas, mejorarlas o tal vez mantenerlas, ¿no? Y en esa medida, ¿cuáles son esos principales planteamientos? Porque es cierto, o sea, hay cosas que no se pueden solucionar de un momento a otro, ¿no? Pero hablando del campo de la agricultura, de la ganadería, se ha habido pues varios planteamientos que han quedado un tanto como en el aire y vemos, y aquí hemos sido abiertamente críticos en el sentido de no contar con una política de Estado que trascienda precisamente a los gobiernos. No se trata del gobernante, sino de mantener esas políticas de Estado en un campo que genera pues muchos recursos y que sustenta también precisamente, como decimos nosotros, la papa en la casa de todos los ecuatorianos. Bueno, los problemas en el campo son los mismos de toda la vida. Quizás ahora se han agudizado, se han hecho más grandes, pero siguen siendo los mismos. No podemos responsabilizar únicamente al gobierno. El gobierno tiene que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones. Pero hay otras instituciones que también tienen que resolver los problemas del campo. Llámense en prefecturas a nivel nacional, a nivel de toda la región. En el campo se necesitan, más allá de dragados, se necesitan despalizadas, desasolves, levantamiento de muros, caminos vecinales, puentes. Y ni se diga fuera del asunto de infraestructuras. Vámonos a la salud. El campo está con problemas gigantescos de salud. No solo del COVID, que le vamos ganando la pelea, hay que aceptarlo, gracias a lo que se ha hecho, a la vacunación, y a que los ecuatorianos han puesto de su parte también. Pero cuando alguien se enferma en el campo, en la ruralidad, tiene que viajar a las ciudades principales en busca de salud, y eso no puede ser. Conectividad, tenemos problemas de conectividad. El país ya debería estar potencializado en lo que conectividad se refiere.
por el trabajo de los ecuatorianos y por la educación de los chicos, a donde tenemos otro problemón gigantesco, el problema que estamos teniendo con los chicos, que lo podemos también conversar conforme vamos adelantando la entrevista. Y así también yo incluyo a gremios como el mío, como el sector ganadero, como las asociaciones, como fundaciones y a la empresa privada. Todos debemos de ponernos la mano en el corazón y debemos de sacar a nuestra gente adelante. Todos debemos apoyar el hombro y empujar el carro, como dije en aquel video, en el mismo sentido. No importa la fuerza, la velocidad, pero para el mismo lado. Y así vamos a tener un mejor país, una mejor provincia y, pues, obviamente, una mejor ciudad. Antes de ir con Javier, no solamente algo, ¿no? Porque precisamente el presidente de la República lo escuchaba ayer en su intervención desde Carondelet, ¿no? En este enlace que tenía en la mañana. Lo escuchaba nuevamente haciendo, yo no utilizaría el término cuestionamientos, algunas observaciones a quienes están al frente de los gobiernos locales, en el sentido de que es necesario que precisamente cada uno, bajo las competencias que tienen, llámense las prefecturas como las municipalidades, que hagan los trabajos que tienen que hacer precisamente para evitar algo que sabemos que va a ocurrir en una época de lluvias. Pero cuando ocurría lo de Bala, usted de alguna manera le hizo algunas observaciones al presidente de la República, ¿no? Cuando él esas observaciones se las trasladaba directamente en una reunión al alcalde de este cantón guayacense. Nuevamente, estas observaciones fueron a través de un video. La verdad es que el video trascendió. El video creo que rebasó ciertos límites de audiencia y, digamos, en la prensa escrita, redes sociales. El video es hecho con mucho respeto por un ciudadano más que es escuchado tal vez por no ser político y tal vez por pertenecer a una mayoría que estamos sufriendo embates del invierno, embates de la falta de organización y la falta de atención a ciertos cantones, y adicionalmente a alguien que dice lo que siente, que dice: estamos mal con la seguridad, estamos mal en algunos aspectos, que los entendemos, o por lo menos no es que los aceptamos. A veces uno se acostumbra a vivir con lo malo, pero no, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo. Entonces, fue esa manifestación de ahí que tuvo esa aceptación, porque es lo que la mayoría piensa, es lo que la mayoría opina, y lo hace, y lo hago con todo respeto, ¿no? Entonces, eso por parte del mensaje que yo envié, que también lo podemos conversar. Y luego su pregunta. El tema de que precisamente en base a la competencia a cada nivel de gobierno, llámese prefectura o municipio, sí, debe de hacer los trabajos respectivos. Y es la realidad, es la realidad. Hay cosas que el gobierno no puede hacer que le competen a otras instituciones, llámese la prefectura. Pero si va el presidente a visitar a un cantón que ha sufrido una desgracia, por las razones que sea, que también las podemos analizar, no puede ir a pegarle una repelada a un ciudadano, así haya hecho bien o hecho mal, porque ese no es el ejemplo que queremos. Nosotros estamos buscando otra cosa. El presidente de la República, si el día de mañana, como es el presidente, es el quien da el ejemplo, se pone zapatos rojos, quizás los chicos, muchos chicos, van a querer ponerse zapatos rojos. Entonces, si el presidente mete una insultada a una autoridad, también va a transmitir ese mal ejemplo, que es lo que no buscamos. Ahora, eso es lo de forma. Lo de fondo es lo que ha sucedido. Hay 25,000 hermanos nuestros embalados que han perdido sus casas, han perdido sus electrodomésticos, han perdido su todo. Entonces, hay que irles a resolver. Tenemos que ir todos a solucionar. Obviamente, no nos queda más que solucionarlo. Pero lo lógico hubiera sido prevenirlo, porque ya sabíamos que esto iba a pasar. A los 2-3 días se inundó Salitre. Pasó algo parecido. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se empiecen a inundar todos los cantones? No, no podemos. Claro, sí, ya sabemos que en época de lluvias eso es lo que puede ocurrir, pues, ¿no? Solamente como un punto de información, Javier,
ya que hablábamos del presidente, ¿no? Pasado el mediodía va a estar en Chunchi, en la provincia de Chimborazo, ¿no? En estos recorridos que está haciendo, justamente para poder ir con la ayuda del nivel de gobierno central, socorrer a nuestros hermanos allí en Chunchi, en el Chimborazo, ¿no? Javier Segarra continúa con la entrevista al presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, Francesco Tabacchi. Gracias, Alberto. Buenos días, Francesco. La verdad que en algunas ocasiones hemos conversado con usted. La pregunta que nace es, en campaña, si ustedes se reunieron con el candidato hoy presidente, ¿y cuándo fue la última vez que se reunieron con el actual ministro de Agricultura o el ministro de Agricultura que haya estado en cartera? Bueno, nos reunimos con el presidente de la República. Yo, digamos que al mando del sector ganadero, antes de la segunda vuelta, antes de él ir a la segunda vuelta, y él y yo diseñamos un acuerdo muy importante que también lo hemos conversado, de 16 puntos a donde arranca el crédito al 1% hasta 30 años plazo. En este acuerdo, según lo que pensábamos, yo lo sigo pensando, yo estoy seguro, está la solución para poder sacar al sector agropecuario adelante. De ahí para adelante, yo no me he vuelto a reunir con el presidente de la República. He pedido en reiteradas ocasiones una cita para poder conversar con él. De hecho, hicimos una asamblea general nacional ganadera en la provincia del Guayas, a donde se invitó a todas las autoridades para poder llegar al presidente y decirle: esta es la situación que estamos atravesando. Con el ministro, con los ministros de Agricultura, porque ya van dos, me he reunido algunas ocasiones. La última vez que me reuní con el ministro actual fue antes de la asamblea. Luego él quedó en ir a la asamblea, no pudo ir, se excusó el día antes. Y de ahí para adelante han habido ciertas conversaciones, pero la realidad del sector es que sigue igual que hace 20 años. Igual que hace 20 años, con ciertos puntos graves. Por decirle, la vacunación contra la fiebre aftosa. El Ecuador es país libre de fiebre aftosa con vacunación, que es un gran privilegio, y lo es desde hace algunos años. Se ha mantenido durante 10 años de manera puntual, de manera sistematizada, y con una cobertura total de todo el hato ganadero, con unas vacunaciones, con sus respectivas vacunaciones dos veces al año. Es la primera vez en 10 años que no se vacuna a tiempo. No es que no se vacuna a tiempo, sino que ya estamos desfasados. Se debió haber vacunado en diciembre. Entonces, podríamos caer en el grave estatus de convertirnos en un país con fiebre aftosa, que nos perjudica por donde lo queramos ver, al sector ganadero y al sector agrícola exportador también. Es decir, de aquellos puntos que en su momento ustedes hicieron conocer al candidato hoy presidente, ¿ninguno de esos se ha cumplido? Bueno, se ha empezado a dar créditos, los créditos que todos estamos viendo, no los 1.000 millones que se habían ofrecido. Por ahora, este primer ciclo, tengo entendido que va a ser de 100 millones, pero es un crédito totalmente distinto al que habíamos conversado. ¿Por qué distinto? Porque todo crédito es bueno y estamos de acuerdo en el crédito, sí, lo aplaudimos, pero es un crédito que es puntual de $1,000, $1,500 promedio por persona, que no va a reactivar al sector agropecuario, no va a generar empleo por los próximos 30 años, no es lo que habíamos hablado. Es otro tipo de crédito importante, pero no es el que habíamos hablado. Y luego del resto de puntos, no se ha cumplido ninguno. Quizás se cumplan en X tiempo, quizás necesitan más de 9 meses para cumplirlo, que 9 meses ya es bastante. En 9 meses nace un niño, nace una criatura, o sea, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, digamos que lo van a cumplir y que no lo han cumplido porque hay bastantes problemas. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como les decía, la vacunación es algo que ya se ha venido haciendo. ¿Por qué dejarlo de hacer? ¿Por qué no coger lo bueno que se hizo en gobiernos anteriores, así no nos hayan gustado esos gobiernos? Hay que copiar lo bueno.
El control en las fronteras, el contrabando, no solo perjudica al sector agropecuario, perjudica a los emprendedores, a los textileros, perjudica a los agricultores, a todo el mundo. Hay que cerrar las puertas al contrabando inmediatamente. Y finalmente, la prevención para los agricultores y los ganaderos, para los agricultores y ganaderos pobres, que no tienen caminos, que no tienen vías, que están complicadísimos, hay que darles una mano. Gracias, Francesco. Eduardo, continúa con la entrevista. Gracias. 9:59, conversando con Francesco Tabacchi, conocido como Queco Tabacchi, querido amigo. Te escucho y largamente en la entrevista con Alberto Quintana y Javier Segarra, hemos hablado mucho del ministro de Agricultura. Y te voy a contar mi percepción, no sé si Javier y Alberto la comparten conmigo. En los últimos tres gobiernos, quizás en el de Lenín un poquito menos, porque hubo Javier Lasso tenía algún tipo de criterio, sobre todo en el tema bananero, pero siempre hubo como una ausencia, o ha existido como una ausencia de ministro de Agricultura, ni hablar en la época del lado oscuro, porque pusieron hasta un poeta allí. O sea, la verdad es que te digo, y es algo fundamental y trascendental, porque es la agricultura la que le da de comer al mundo, las exportaciones salen de ahí y a la gente aquí en el Ecuador. Entonces, ¿a qué se debe esto en tu criterio? ¿Por qué no hay ministros realmente sintonizados? Guillermo Lasso es un hombre que yo tengo el mejor criterio de él y creo que es un tipo que dejó todo lo que tenía, dejó su comodidad para ir un camino. Es decir, tiene que estar claro en el tema de agricultura. ¿Qué pasa? Yo no creo que Lenín Moreno haya sido tampoco un hombre que puede no haber tenido mucho expertise en muchas cosas, pero no era un hombre tonto, pues no puedes usar por lógica. Me refiero a los ministros. Y anteriormente lo mismo lo digo con el presidente de entonces. Pero ¿por qué el tema de agricultura, si tú dices que está 20 años atrasados, y si sumamos los 10 años del gobierno de entonces, más 4 de Lenín Moreno, y uno son casi 15, lo que estamos diciendo? ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe? Bueno, yo he vivido lo mismo. Los últimos 4 años como presidente de la Asociación de Ganaderos, he conocido a 6 ministros. O sea, y créanme, lo que el cambio de ministros en ninguna de las carteras le hace bien, especialmente en una cartera tan complicada como un Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ganadería. Entonces, yo no quisiera ver a un séptimo ministro. No, prefiero terminar mi gestión antes que él. Sí, creo que Javier Lasso fue un buen ministro. Creo que el gobierno debería llamarlo y conversar con el ministro si es que no lo ha hecho. Eso no significa que al ministro actual haya que separarlo, por más de que discrepo con él. Creo que hay que darle continuidad al cargo, ¿no? Hay ministros buenos. Hoy día hablaba en otra entrevista de un Marcel Aniado, claro, un conocedor por completo del sector agropecuario, sí, rural, campesino, empresario, no político, etcétera. Un técnico. Algo así. No todos están a la disposición, no todos pueden hacerlo, pero hay que buscarlos. Y luego que se los nombre, también hay que rodearlos de gente capaz, de gente técnica y gente trabajadora, positiva, propositiva. Gente que quiera mejores días para todos. Esa es la clave. Ok. Dejamos el tema del Ministerio de Agricultura y ahora vamos a hablar de lo que a mí me toca, de lo que te he escuchado, Francesco Tabacchi, respecto al invierno y a lo que falta del invierno. Todos los gobiernos, no me dejen mentir, Alberto y Javier, desde que nosotros hacemos, desde que estábamos en el colegio, luego que comenzamos a estudiar periodismo y a trabajar, porque nosotros trabajamos y estudiamos a la vez, siempre es lo mismo. Viene un invierno, nos vamos a preparar para el invierno, pero nunca estamos preparados para el invierno. Y lo que decías tú de Balao, el sufrimiento de la gente. Y el tema es que antier tuvimos acá a Boris Malavé del INAMI, Javier y Alberto, y dijo que iba a llevar hasta mayo o junio. Es decir, calcula tú todo lo que, si esto recién comienza, toda la desgracia que viene. ¿Por qué pasa lo mismo? ¿Por qué las alcaldías cantonales? ¿Por qué las prefecturas provinciales? ¿Por qué en general? No solo siempre hay que algún tema de que se descuidan, de que hacen otras obras, de que no tienen plata, o es ineficiencia, o es sencillamente que tienen muchas cosas y no hay, de otro, y se descuidan. Eduardo, me encantaría poderte dar la respuesta exacta. Creo que lo que primero se me viene a la mente es que no conocen la provincia, que no conocen las realidades.
tú cuando estás trabajando en una empresa o estás trabajando en donde sea, en tu canal, en tu hacienda, tú conoces absolutamente todo lo que está pasando, cómo tienes. Yo creo que estas autoridades deberían de conocer la provincia de memoria. Deberían de saber cuáles son los ríos complicados, cuáles son las zonas calientes, cuáles son las zonas bajas, qué es lo que va a pasar. Y donde va a pasar, no dejar que pase. Para eso está la prevención. Hay que prevenir. Yo comparto contigo y realmente no puedo... créanme que yo estuve embalado antes que las autoridades, como asociación de ganaderos, abastecimos el único albergue que había, con colchones, con vituallas, con alimentos, porque hay gente que está, que se ha quedado en nada, hay gente que está quebrada, hay gente que se les acabó todo lo que tenían. Entonces, no puede ser que uno no se humanice, que a uno no le lleguen al alma estas situaciones. Entonces, cuando vienen las autoridades y no reaccionan y no responden, a uno le da un sentimiento encontrado, ¿no? Por más de que queremos que a las autoridades les vaya bien y que hagan un trabajo para que a todos nos vaya bien, queremos que a nuestra gente le vaya bien, que nuestra gente esté bien. Vi que el ministro Bernal, lo vi antier, y ayer salió la información, pero lo vi antier, lo he invitado a propósito, van a dar unos créditos hasta de $5,000 para los temas del invierno, incluyendo lo avalado. Eso me parece que es una medida importante. Pero también llamo la atención a las autoridades, lo que dices tú, locales, y a la sociedad civil, que se manifieste, porque hay que ayudar. Lo que estás diciendo tú es un tema ya de solidaridad. Hay gente que va todos los domingos a la iglesia y mira eso con lejanía. O hay gente que no lo ve realmente como lo tiene que ver. Está pasando una desgracia. Lo mismo que pasó en Quito con el aluvión pasa acá, pasa en el oriente, pasa en todas partes. Yo decía ayer que vi la noticia, le digo, yo no entiendo, me pongo en la mesa, en la silla del presidente, parece que todo cayera, nos cayera encima, nos ha caído encima, el invierno, los problemas, la inseguridad, es una desgracia. Bueno, tal vez agregar algo ahí, ¿no? Ahí viene el tema de la preparación de quienes están dirigiendo los gobiernos locales, porque a ver, el presidente está desde mayo, es decir, tiene siete meses. No tiene un año. Pero en cambio, las autoridades seccionales pues ya están arribando a los 3 años. Entonces, hay un poquito es el conocimiento. Y lo otro es la claridad en el tema de las competencias. Aquí para mí ese es uno de los gravísimos problemas, porque la gente quiere andar cuidando al caballo o al perro, que es importante, pero que no son las competencias primarias pues en determinados niveles de gobierno. Entonces un poquito como que falta es eso, claridad en lo que tiene que ver con las competencias de cada quien, ¿no? Sí, al gobierno le han caído algunos problemas encima, pero también les han caído algunos beneficios. El petróleo le ha subido sustancialmente, ya tiene su reserva importante. En otros países los inviernos son esperados. La gente espera el invierno porque es sinónimo de producción, de progreso. Aquí es un turismo. Viene el invierno, Dios mío, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué, por dónde nos vamos a inundar? Nosotros, en el campo, por Dios que llueva. Imagínate qué contrasentido. Claro. Sí, entonces hay que ir equiparando un poco las cosas. No, sí, la atención por parte de los gobiernos cantonales tiene que estar y ellos tienen que empezar a actuar. Quizás el COVID los ha perjudicado. Bueno, creo que también somos un país ejemplar en cuanto a lo que se refiere a vacunación y hemos evolucionado al COVID. Creo que para nosotros el COVID ya lo vamos dejando atrás. Sí, también tenemos que estar bien atentos. Tampoco nos vamos a confiar, ¿no? Pero ya irnos enfocando en otros temas. La seguridad. La seguridad va primera. Así es, la seguridad no puede ser que en nuestro país, que queremos que haya empleo, progreso, turismo, etcétera, un día lunes nos levantemos con 2 colgados en el puente. ¿Qué turismo va a haber con eso de ahí? No hay nada, sin seguridad no hay nada. Así es, entonces, tenga la ciudad más bella del mundo, el país más diverso. Y aquí también tiene que entrar la empresa privada, los gremios. Aquí deben de entrar la sociedad civil. Todos tenemos que ver cómo sumamos a la causa. Yo me acuerdo en la alcaldía anterior, en la alcaldía del abogado Nebot, él creó el plan Más Seguridad y se reunían todas las semanas, habían reuniones con la empresa privada, con gremios, y tenían una hoja de ruta y todos iban participando para dar más seguridad a la gente. Entonces hay que empezar a ver ideas como esa donde todos nos involucremos. Sí, tengo un mensaje de la gente, por favor, algunos, ¿no?
Ricardo del Hierro, querido amigo, dice, todo esto tiene un nombre, falta de planificación. Yo creo que concordamos, brillante, Ricardo del Hierro. Alfredo José dice lo siguiente, y rápido, dijo acertado Tabaqui. Por otro lado, nos dice Luis Enrique, hermano, gusto de saludarlos y al panel un abrazo. El señor que habla dio un muy buen diagnóstico en relación a su video. Me gustaría saber si tiene alguna aspiración política o es netamente gremial. Vamos con esa pregunta. Yo por ahora soy representante de mi gremio, lo soy desde hace 4 años y siempre he sostenido de que uno no solamente tiene que empezar bien, sino que tiene que terminar bien. Yo para tomar cualquier decisión política que por ahora no la tengo en mente, debo de terminar mi gestión en la administración de la Asociación de Ganaderos, ¿no? Y terminar con mi gremio y luego veremos qué pasa, pero por ahora no lo estoy considerando. Otra más, José Juan nos dice, yo también creo, en relación a lo que dices, se refería a mí, que el presidente trata todo lo que más puede, pero no le da a la gente con él. Tú lo estabas diciendo ahí, sí. Y Alberto lo decía, que faltaba preparación de pronto en alguna gente técnica, en algunos técnicos, ¿no? Pero ¿qué proponemos? Porque también hablar es fácil, dice José Juan. Bueno, es verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que levantar la voz, levantarla en el buen sentido de la palabra ante los problemas, pero también hay que dar soluciones. Vamos a la seguridad, que es algo que nos compete a todos. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, démosle la fuerza, reestructuremos ciertas organizaciones, ciertas entidades, la Policía Nacional, como se los he dicho en anteriores programas. El 70% del parque automotriz de la policía está destartalado, no sirve. Démosle la infraestructura, démosle los vehículos a la policía para que puedan hacer los recorridos. Antes había una policía montada que recorría la zona rural a caballo. Ya esa policía está desmontada. Los cuadrones que entraban a zonas medias complicadas para los vehículos eran muy útiles en playas, en las mismas zonas suburbanas donde no hay vialidad, ni se diga en las zonas rurales, ahí pues no, ahí solamente hay las carreteras principales, nada más. Entraban estos vehículos, ya no hay estos vehículos. Entonces, por ahí podemos empezar. El aparato de justicia, tenemos que hacer una reestructuración del sistema judicial que permite que los delincuentes entran y salgan en decenas, docenas de ocasiones a las fiscalías y a los juzgados y vuelven a salir libres. Entonces, ahí es donde podemos apuntar que sí lo podemos hacer. Por ahí comencemos, ¿no? Y tal vez algo adicional, ¿no? Solamente porque dice el presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, ¿no? Aquello de dotar de recursos. Pero también, a más de dotar de los recursos y reestructurar la policía también, ahí como que falta es nombrar un gerente administrativo o de recursos. ¿Saben por qué lo digo? Porque también en la administración del exalcalde Nebot y en la actual administración, hace 15 días nos entregó otro contingente de motos y de camiones. Ahora, ¿quién hace el seguimiento del cuidado que debe haber? Que lamentablemente yo creo que por ahí pasa también este gravísimo problema que hay. Porque tú ves patrulleros que de 2 años, de 1 año, o incluso del actual 2022, ¿no? Del modelo de los vehículos, que ya están destartalados, porque no hay el seguimiento, no se le da... Es verdad. Yo le voy a decir quién es el administrador, el gerente o el nombre que le queramos dar. En el caso de Guayaquil y de Guayas, es la gobernación. Es la gobernación del Guayas. Es quienes tienen que dar el seguimiento. Y atender el tema policial. No les puedo mencionar al Ministerio de Gobierno porque está en Quito y digamos que está más arriba. Pero por ahí es, no quiero hacer hincapié porque no quiero causar controversias, pero la ciudadanía... Que no se entienda como una personalización, en definitiva el titular de la gobernación es el que tiene la representación del Ejecutivo aquí, pues el representante del Ejecutivo, pues la provincia, pues no. Así es el llamado. Luego hay otro tema que a mí también me preocupa. Vemos todos los días que se está haciendo una incautación de droga, ¿no? Y se le está echando la culpa al
a la delincuencia organizada. Así es. Y yo les hago una pregunta. Más allá de que cuando se hacen estas incautaciones, y por decirles, se incautan 15 toneladas de droga, quiero que sepan que hay una medición, que si se han logrado detener, incautar 15 toneladas, significa de que hay 1.500 toneladas en movimiento. Eso es lo grave de esto aquí. Pero, ¿dónde están los detenidos? Siempre nos dicen, tenemos 15 toneladas y al bodeguero. Claro. Y al bodeguero. Pero, ¿y las bandas? ¿A dónde están? Necesitamos que también las empiecen a detener, ¿no? Eso por ahí. Y luego, pues, un día como hoy, uno ya se alegra. Uno dice, anoche no hubieron muertos. Solamente robaron a una pareja de señores $10,000. Las estrucharon. No puede ser que estemos cayendo. Sí, ¿no? Y que digamos, bueno, claro, como ya no se murió alguien anoche. Bendito Dios, por bueno, pero sí. La verdad que es una situación caótica la que se vive, ¿no? Y sobre todo, yo siempre le digo, y sobre todo a los funcionarios que están en Quito, muchos de ellos amigos nuestros, no pierden la óptica de Guayaquil, de lo que vive Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeralda, la costa, porque los puertos están acá, y acá es donde se da la mayor parte, y el oriente, donde se dan las cosas feas que tú estás señalando con toda la razón, y que es así. En fin, son las 10:15 de la mañana, no sé, Javier, si tú tengas algo más, Alberto. Agradecerte, Francesco Tabacchi, no sé si algo más quisieras decir, creo que hemos peinado todo lo que teníamos, seguiremos conversando. Sí, hay muchos temas que conversar. No, les agradezco mucho por la invitación, un abrazo a todos, un mensaje a todos los guayaquileños, a los guayacenses, no bajemos los brazos, sigamos adelante. Por más de que muchas veces nos prometen y no nos cumplen, hay que seguir creyendo, hay que seguir teniendo la guardia arriba, no bajemos los brazos y sigamos para adelante. Muy bien, con ello nos despedimos, Javier.